bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Una imagen para quedarse embelesado. Sin duda, uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Ha cortado el envío. Casemiro. Felipe Coutinho. ¿Qué intentará el Paris Saint-Germain? Ese pase tiene... Siempre ha tenido el portero donde quería. Qué confianza en la finalización. Balón para arriba. El Paris Saint-Germain trata de crear juego. Fabiol. Coutinho. El pase que ha pasado ya, pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada. Vidal, que ya ha dado un pase de gol hoy. Balón para Lukaku. Ha visto muy bien el pase y ha podido controlar el balón. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Zaniolo. Balón arriba. Decide mandarla hacia adelante. Huelga. ¡Arriba! Otro cabezazo que se va fuera. Deberían preocuparse por haber conseguido tantos centros al área. Deben prestar atención a ese problema. Zielinski.
mete la cesta. Busca una buena jugada. Decide buscar el hueco. Quiso pasársela, pero no logró conectar con su compañero. Avanza por el centro. Buscan el gol descaradamente. Había varios jugadores esperando para rematar. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Desde ahí pueden llegar arriba. Confiar en ellos mismos y sobre todo no hacer ninguna locura. Todo el mundo listo, que ya ha comenzado la segunda parte. Está examinando las opciones. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Pasan a la alternativa. Ha entrado con mucha dureza. Lukaku. Dybala. El Paris Saint-Germain sigue armando su juego alrededor del pase en corto, con apoyos constantes entre compañeros. ¡Lukaku! Saben que está en un buen momento del juego y tienen que aprovechar para traducir los goles.
Bueno, yo diría que están conservando fuerzas, yo creo que están haciendo exactamente eso. Es evidente. ¡Lo tiene! Después de ver esta jugada, yo espero, desde luego, sinceramente lo espero, que disponga de más oportunidades porque merecía gol. Esperando. Ha tenido la oportunidad de sentenciar. ¿Cómo se puede fallar eso? ¿Cómo se puede fallar eso? Una ventaja de 2 goles sería prácticamente irremontable. El partido se va a reanudar tras el cambio. Bueno, la pena que llevaba es que no podía más. Le ha tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita la salida, así que cambio. Funda. El balón justo por el centro. Siguen buscando otro gol que sentencia el partido. Sin tiempo, ya tienen que mover mejor la pelota, mover mejor la pelota. Unos minutos de nada los separan de una victoria que pasará a la historia. Salió, saque de banda.
Instantes más y habrá acabado el sufrimiento. Consigue imponer su juego. En cada momento del partido supieron qué había que hacer. ¿Cómo has visto el duelo de hoy? Bueno, un resultado impresionante, la verdad, impresionante. Sobre el papel la balanza no estaba muy igualada y en cambio los dos equipos se han ido de igual a igual. Esto da que se echara a matar. Esto es todo por hoy. Les ha hablado Carlos Martínez. Gracias, Julio. Gracias. Siempre es un placer trabajar contigo. Hoy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas, tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Este, sin dudas, uno de los estadios más fáciles de reconocer de este precioso deporte. Tiene un color especial. Por si acaban de volver,
Manchester United. Julio, ¿qué quieres destacar de ellos? Bueno, el peligro de este equipo es su capacidad para montar contraataques letales. La defensa está siempre en peligro de verse superada por un pase de este tipo. Espero que esto le sirva para concentrarse más. El peligro estaba rotando, pero ahí estaba él. Su rival bien les puede agradecer el regalito, lo que les da una ventaja de 1-0. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Parece que sale de esa. Han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de control. Continuamos la retransmisión con empate en el marcador. Se han vuelto a meter de lleno el partido, ¿eh? Pero ahora lo interesante va a ser ver si son capaces de mantener la intensidad. Sergi Roberto. La defensa debe replegarse. ¡Se va solo! No tiene perdón. Le ha dejado demasiado espacio y tiempo para pensar. Aún así, creo que hay que darle mérito a su jugada, ¿eh? Estupenda bola al pie. Esto es justo lo que estábamos esperando. ¡Puede acabar! ¡Es
ese tipo de aprovechamiento del espacio entre la línea defensiva puede resultarles muy útil en este partido. Puede sonar. Y la juega hacia la izquierda. La recupera enseguida.